Siendo ya poco las 12, el personal aquí que podemos ver del comedor universitario ya se encuentra preparando todo lo necesario para recibir a los alumnos que han venido, ¿no?, a acercarse a disfrutar del almuerzo universitario, ¿no? Podemos ver acá el servido de sopas, también alistando ya lo que es el refresco, también por el otro lado. Entonces, de esa manera se viene preparando aquí el comedor universitario para la entrada de los estudiantes, ¿no? Como le decía, que van a disfrutar su almuerzo, ¿no? Vamos por acá. A ver, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me podría comentar qué es lo que se está sirviendo en estos momentos? Pues ya estamos haciendo, hemos preparado una rica sopa de sustancia. Sopa de sustancia. ¿Y cuál es el plato de fondo para hoy? Hoy es lentejas, con arroz. Muy bien. ¿Y cómo viene haciendo aquí la preparación en el comedor? Minutos antes ya vienen todo arreglando, ¿no? De recién estamos empezando con poca cantidad, de acuerdo a la concurrencia de los alumnos, ya vamos aumentando las cantidades conforme van llegando ya en las semanas, hasta que lleguemos al 100%, ¿no? Ahorita todavía estamos con mil raciones, vamos a llegar hasta los 2600, que nos falta todavía llegar al máximo. Estamos de recién, de acuerdo a la concurrencia de los alumnos que van llegando. Listo, ¿me puede indicar su nombre completo y su cargo, por favor? Cargo no tengo, cargo. ¿Su nombre? Listo, muchísimas gracias. Entonces, como comentaba, ¿no?, acá el señor nos están... Se está pensando, ¿no?, en aumentar lo que son las raciones dependiendo de la concurrencia de los alumnos, ¿no? En estos momentos se está sirviendo lo que son 1000 raciones y se va a ir aumentando progresivamente, ¿no?, evaluando la concurrencia del alumnado, ¿no? Entonces podemos ver también ya tenemos los refrescos listos para el día de hoy, ¿no? Podemos ver los vasos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué ese refresco se está sirviendo para hoy? Hoy es este carambola. Carambola. Y los días que vienen, ¿qué refrescos suelen variar? Normalmente, bueno, se sirve maracuyá, carambola, cebada, limonada, chicha morada. Dependiendo de lo que pueda haber en el almacén disponible, pues, ¿no? Listo, ¿me puede decir su nombre, por favor? Yo soy Ani Ábalos. Listo, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, como nos comentaba, el día de hoy tenemos lo que es carambola, ¿no? Vamos a pasar un poco más adelante, ¿no? Para ver, podemos ver ahí que están trayendo el postre, ¿no? Se puede ver unas tajadas de sandía que están trasladándose. No, acá ya poco a poco el personal viene saliendo ya para realizar las funciones de servidos del almuerzo universitario, ¿no? Entonces ya dentro de pocos minutos van a servir. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tenemos acá? Lentejitas con pollo. ¿Lentejitas? Ajá, y coménteme, más o menos, ¿cuál es el plato favorito de los estudiantes? Lentejito o si no estofado también es sugerido para ellos. Listo, muchísimas gracias. ¿Me puede decir su nombre y su cargo? Ulises Morales. Gracias. Entonces, el almuerzo de hoy son lentejitas con pollo, no tenemos el refresco de carambola y también postre, ¿no? Aquí también podemos ver ya la olla grande de arroz. No tenemos la olla grande de arroz, la olla grande de lentejitas con pollo, ¿no? Aquí podemos ver las charolas que ya muy pronto los estudiantes van a usar para poder llevar su almuerzo. No, acá podemos ver que ya están preparándose y ya en pocos minutos los estudiantes van a entrar, ¿no?, acá al comedor para recibir su almuerzo, ¿no? Podemos ver allá en el fondo también ya pusieron lo que son las
tajadas de sandía, ¿no? Seguimos aquí con la sopa. Recuerden que el comedor universitario está brindando lo que son 1000 raciones y tal como nos comentaban, estas se van a ir aumentando dependiendo de la concurrencia de estudiantes, ¿no? Aquí tenemos el postre, una saludable tajada de sandía, ¿no? Entonces, ya casi todo listo para la entrada de los estudiantes. Sí, ya tenemos al primer comensal, ¿no? Que procede a ingresar. Vamos a ver lo que realiza. Entonces podemos ver que primero cada estudiante tiene que coger su charola y su cuchara, se le sirve el arroz, luego hay otra persona que le va a servir, ¿no?, sus lentejitas, prosigue el recorrido, se va a llevar lo que es su sopa. Su refresco, ¿no? Cada estudiante se lleva su sopa, su refresco. Y por último, se le sirve lo que es su tajada de sandía como postre, ¿no? Podemos ver, ya se encuentran ingresando los estudiantes a disfrutar de su delicioso almuerzo. El almuerzo de hoy, lentejitas con pollo, con sopa de sustancia, refresco de carambola y de postre su tajada fresca de sandía, ¿no? Para este verano. Las puertas del comedor abren a las 12 de la tarde y tienen 4 turnos, ¿no? El estudiante saca su ticket en la mañana y dependiendo del turno que le ha tocado, hace su ingreso al comedor universitario. No, entonces, vamos a conversar con un encargado del área de calidad, Marcos Escobar, que nos va a comentar un poco, ¿no?, acerca de lo que se está sirviendo el día de hoy, ¿no? Coménteme, ¿cómo se elaboran los menús? ¿Hay una programación? Claro, buenos días. Bueno, les agradezco a ustedes por visitarnos. Yo soy el licenciado Marcos Escobar, me encargo todo lo que es referente al aseguramiento de la calidad, ¿no? Hasta el producto final, nuestro producto que es el menú de hoy. El día de hoy tenemos sopa, una sustancia de res con punta de pecho, ¿no? Tenemos un guiso de lentejas con pollo, arroz de guarnición, refresco de cocona y sandía de postre, ¿ya? La alimentación, como tal, como verán, nosotros maximizamos todo el uso de fibra, proteína, ¿no? La alimentación la programa un nutricionista, un joven nutricionista. Y la programación la hace con 15 días de anticipación, ¿no? Ya, por ejemplo, hoy había una reunión en la mañana para los próximos 15 días también, que se va a cocinar, ¿no? Así se hace la programación, tanto desayuno, almuerzo y cena. He visto que esa programación se puede encontrar en la página de lo que es la Oficina de General de Bienestar Universitario. Sí, OGU tiene una página y ellos ahí publican el menú, ¿ya? Y bueno, básicamente es para incentivar, ¿no?, el comedor, ¿ya? Para que los chicos vean que esto se hace con trabajo ya organizado, ¿no?, programado para poder darle el mejor alimento a ellos, que todavía muchos de ellos todavía están en etapa de crecimiento y desarrollo, ¿no? Jóvenes de 16, 17 años todavía están en esa parte de la vida y nosotros priorizamos, como están viendo, lentejas harto, un producto de alto valor proteico, también tiene pechuga de pollo, la sandía, harto en fibra y agua, ¿no? Y refresco de cocona, como ustedes están viendo, ¿no? Por ejemplo, en mi área me encargaba, como ustedes están viendo, acá todos los chicos están con su toca, su mascarilla, su guante, ¿no? Aparte también tenemos en el punto estratégico de lavado de manos, el alcohol, ¿no? Los cuales han venido implementando, bueno, antes de la pandemia, y la pandemia lo hemos reforzado más debido a la situación que ustedes ya todos hemos pasado, ¿no? Bueno, nada, el menú de hoy, como les comenté, es para 1000 raciones,
1000 raciones. El aforo de nuestro comedor es de 300 personas y lo damos en dos horas, de 12 a 2 de la tarde. ¿Ya? Son 4 turnos, correctamente, si me podría decir. Así es, sí, 4 turnos, que son turnos de, cada turno son de 25 minutos y damos un lapso a los chicos para que se lleven su charola al área lavado y vengan al otro turno, ¿no? Por eso, como estén viendo, no minimizamos las aglomeraciones. Si bien es cierto que este es un grupo nuevo, porque son jóvenes 2020, 2021 y 2022 que no conocen, es la primera vez que vienen al comedor. Entonces, muchos de ellos en estos días, por ejemplo, hemos visto algunos que todavía no tienen la información correcta como el uso del comedor, ¿no? Pero ya poco a poco nosotros, a través también de la página de OGBU, lo estamos apoyando para que ellos se orienten bien, ¿no? Y así brevemente me podría explicar cuál sería el uso correcto, ¿no?, de un alumno que venga. Bueno, el alumno saca su ticket, para el tema del almuerzo saca su ticket, ¿ya? Lo pueden ver, ahora lo podemos ver justo antes que ingrese, saca su ticket y escoge su turno. Turno 1, turno 2, ¿no? Va a depender obviamente de las clases que tiene, también a veces tiene clases que terminan a la 1, ¿no? Y después de la 1 ya está separado su comida. El ticket se da a partir de las 7:30 de la mañana en el segundo piso y actualmente, como les comenté, se están dando 1000 raciones. Una vez que viene su ticket, viene con el documento, con el ticket para tomar redundancia, y se acerca al escáner, ¿no? Lo registra, ingresa, coge su charola, es autoservicio. Coge su charola, su cuchara, ¿no? Primero reciben la guarnición, que es el arroz, después el guiso, y al último ponemos las bebidas, por el tema que a veces por el movimiento se les puede caer. Entonces, como se dan cuenta, la sopa y el refresco lo damos al último. Pues si lo damos al inicio, ya ha habido algunos problemas con chicos, se les ha caído, ¿no? Entonces, siempre damos el refresco y la sopa al último, ¿no? ¿Ya? Entonces, y al último, se le da la sandía, como están viendo, ¿no? La sandía. Atendemos, ahora lo vamos a ver en la parte de afuera, hay dos colas, una para los alumnos regulares y otra para los alumnos residentes. ¿Los alumnos residentes son los que ingresan? Sí, tienen prioridad, obviamente, porque, bueno, ellos reciben acá en el comedor, pero se entran por grupos también, Me podría comentar, actualmente son 1000 raciones, ¿no? Sí. Me comentaban que viendo la afluencia se va a aumentar. Antes de la pandemia, desgraciadamente hay un antes y después, se atendía a 2600 almuerzos, ya, en los dos niveles. Ahora estamos atendiendo un solo nivel nomás. Se atienden los dos niveles, ¿no? Y ahorita estamos, bueno, en un 40% todavía, ¿no? Aproximadamente. Entonces todavía faltaría un nivel, lo que se va a ir, ¿no?, implementando poco a poco, según la experiencia. Así es, va a depender mucho de la, de la demanda de los alumnos, ¿no? Poco a poco, se va a incrementar poco a poco, pero va, como les digo, va a depender también que los alumnos vengan, ¿no? Bueno, esperemos de repente para acá en un mes ya esté todo el aforo completo, ¿no? Que son, como les comenté, bueno, todo el servicio, porque el aforo es pequeño. En tema de las sillas, el comedor. Sí. Y nada, nosotros, el alumno, desde que ingresa al comedor, tiene aproximadamente 20 minutos para comer, ¿no? Entonces ellos ya, un poco se calcula su tiempo, porque después de ellos viene otro grupo también. Claro, ¿no? Para que no se queden parados. Sí, evitamos eso. Evitamos eso, así es. Listo, muchísimas gracias entonces por brindarnos esos detalles, ¿no? Como podemos ver, el sistema, ¿no?, del comedor es todo planificado, cumplen con todas las medidas, la comida está realizada, asesorada, ¿no?, por nutricionistas, ¿no? Entonces, agradecemos al encargado, ¿no?, del área de calidad, Marco Escobar, por darnos esa valiosa información, y vamos a ver cómo más o menos están acá ya los estudiantes disfrutando su almuerzo, ¿no? Bueno, una vez que ya tienen su charola completa, pasan a estas mesas, ¿no?, que están ubicadas acá en el comedor, ¿no? Cada uno se sienta con sus amigos, ¿no?, y van disfrutando de su comida, ¿no? El día de hoy es lentejitas con arroz. Y de postre su sandía, ¿no? Acá podemos ver, ¿no?, tenemos una plaquita de un comedor universitario saludable, ¿no? Ha sido reconocido, ¿no?, por mantener una alimentación saludable para toda la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, recuerden, son 4 turnos, tienen que venir a sacar ticket tempranas horas de la mañana, a partir de las 7:30 ya se están
entregando los tickets para que ya ustedes puedan venir después a disfrutar de su almuerzo, ¿no? En los 4 turnos correspondientes. No, ya se está llenando todo poco a poco. Recién estamos en inicio de clases, ¿no? Pero poco a poco se va a ir aumentando más. Por tal motivo, también como nos comentaban, se van a aumentar las raciones, ¿no? Que antes de la pandemia eran 2.600 raciones, ¿no? Pero aumentando la afluencia, pasando un tiempo, se va a aumentar lo que es las raciones para que todo el estudiantado pueda disfrutar, ¿no?, de este servicio que ofrece la universidad. Ya saben, si desean ver la programación de los menús, se encuentra en la página de Facebook de la Oficina General de Bienestar Universitario. Ahí van a poder la programación semanal de lo que es el menú estudiantil, para que así sepan, ¿no?, qué es lo que se va a servir. Igualmente, todos los detalles también se van a publicar en esa página, ¿no? Mire, podemos ver ya que un estudiante ya terminó de almorzar. Entonces, una vez terminado de almorzar, lo que hace, se va a dirigir, ¿no?, a este punto del comedor, y ahí va a entregar su, va a dejar su charola, y ya por último el personal encargado la va a retirar y va a proceder, ¿no?, al correcto lavado, ¿no?, de estos artículos. No, podemos ver, siguen ingresando. Recuerden, son 4 turnos los que se ofrecen para que puedan disfrutar de este almuerzo universitario, ¿no? Recuerden, también tenemos desayuno y cena. Así que pueden disfrutar de su almuerzo universitario. Ya saben, tienen que traer su ticket. El ticket lo piden con un documento, ya sea su DNI, carné universitario, carné de biblioteca. Y ya lo único que resta es venir a su respectivo turno a disfrutar de lo que es el almuerzo universitario. Muy bien, amigos de RTV San Marcos, vamos a finalizar este enlace en vivo. Recuerden que el servicio del comedor universitario está disponible para todos los alumnos que estén inscritos, no en el matriculados en el semestre actual. Solo tienen que venir a pedir ticket en la mañana a partir de las 7:30 y después se acercan acá al comedor a disfrutar de su respectivo almuerzo. Ha sido Pamela Cabrera para RTV San Marcos.